Bueno, y seguimos, amigos, con un videito más, miren. Contarles que ya los picó la tripa, pues, y vamos a ver si tostamos una tortillita, Barrambo. Sí. Ya tiene ahí la... compuesto, ya está preparando para ponerle el fósforo, ¿va? Para ponerle el jueguito. Como que ha sido siembra de lo que agarrábamos antes. De lo que caían los pájaros, ¿se acuerda ya tiempo, va? Sí, sí. Miren nomás. Vamos a ver qué tal, amigos, porque hacia aquí, pues, trabajando de hambre, miren cómo quedó este volado. Sacamos el monte para afuera, miren. Lo sacamos para que quede así, vea, mi gente. Esperando les gusten los videos. Estamos haciendo este hermoso día, pues. Tanto a ustedes allá donde se encuentran fuera del país y acá en El Salvador, mira, especialmente a la gente de acá de la comunidad. Que sean unas personas que les gusten los videos, hombre. Haciendo limpieza en la cancha, miren. Recogimos toda la basura que había aquí, miren, amigos. Toda, toda. Y ya los dio hambre, como les digo. Así es de que vamos a ver qué tal. Como les voy contando, miren, en lo que Rambito está encandilando el fuego, pues. Miren cómo dejamos aquí de limpito. Por allá estamos. Allá amontonamos la basura, miren. Porque el basurero ya no agarró. Está repleto de lleno, miren. Pero queremos dejar limpio aquí, amigos. Imagínense que venga un equipo de otro lugar y hay este desorden acá. Sería una pena, una vergüenza para el equipo local. Aunque como lo repetimos, yo ya no juego, pues. Pero me encanta ver enociado a los niños, porque los niños son el futuro de nosotros los viejos, hombre. Ellos van creciendo apenas, así que hay que darles buen ejemplo, hermanos, padres de familia. Díganle ustedes, si van a la cancha, lleven una botellita de agua y se la traen. Y si llevan bolsas, se traen las bolsitas o las depositan en el basurero, díganle. Nada cuesta. Hay niños que entienden, media vez se les diga con paciencia, Barrambo. Sí, así es, sí, hombre. Pero si ya le habló fuerte, pues claro que lo va a desanimar. ¿Con que se desanima uno que le hablen fuerte, Barrambo? Sí. Le botan la moral. Bueno, y este, qué tanto joder, como dijo. ¿Sí? Eso es cierto. Sí, es verdad. Sí, pues es que hay que ser sincero y aceptar, porque pues a veces uno se pasa con exigirle a otro, y eso es malo, amigos. Pues sí, pero como dicen, porque el que entiende con una vez entiende, Barrambo. Con una vez entiende. Y si no entiende, pues que le vaya bien, como dijo mi... Que le vaya muy bien. Como dijo aquel, si le gustó a Plagda, le dijo, si no, no a Plagda, dijo el amigo Antonio. Mire, mi gente, ¿quién dice que Rambito no es cosa seria para aprender juego? Mire. No, pues. Mire nomás. Somos experto. Experto en cocina. ¿Sí? Se va a bajar la lavadera, Rambito, porque allí viene algo. Ahí está ya. Miren nomás. Ahí está listo. Nomás que le dijeron mierda a las hormigas, pero ya pasó, allá le pasó el dolor. Sí. Las hormigas, un bruto para morder. Miren, amigos. Un jueguito rápido para tostar un par de tortillitas, miren. Qué bonito. Así se vive la vida acá, amigos. Si nosotros los tomamos el tiempo para hacer estos bonitos videos, pues los sentimos súper, pero súper alegres por mandar esta clase
toda clase de videos, especialmente estos. Mire, limpiando en la cancha de la Zuncuya, donde juega Club Deportivo La Zuncuya. Ahora solo se ha quedado jugando Club Deportivo La Zuncuyita. ¿Va, Rambito? Sí, La Zuncuyita. La Zuncuyita. Y le decimos así porque los niños pequeños juegan, mire, porque este es defensa, mire. ¿Defensa usted, Rambo? Defensa. Defensa, mire. Imagínense. Este Rambo apoya al equipito niño. ¿No ven que como cuando van a partes lejas, pues? No, hombre, si tienen que meter un defensa que se pare con todo. Para que se ponga bueno el partido. ¿Sí? Y ahí viene la... las cositas, va. Aquí vienen las tortillas. Tortillitas, cuajaditas, sardina. Ella día no se come una sardina, Rambo, ¿se acuerda? Yo me acuerdo que... ¿Y esto está desde que comían torola, va? Ajá. Desde que comían torola una sardina, bueno, solo que... Ah, y por eso que lo pusieron huevito picado para... Porque la sardina es buena con huevito picado, va. Revueltita. Vaya, amigos, miren. Eso es lo bueno, miren. Comer saludable. Ya casi van a caer brazos, Parramito. Ya van a caer brazos. Casi, casi. En menos de 2 minutos encendió el juego, Rambo. Sí. Rapidito. Rapidito. Es una alegría poder compartir todos estos videos, va, Rambo, con los amigos suscriptores, va. Tranquilamente, echarles una tortillita ahí tostadita. Y así se vive la vida acá, va. Así es. Ya preparando las brasitas para que caigan las primeras tortillitas ahí, Barrambito. Sí. Miren nomás. De voladitas, que ya eran brasitas, como la leña estaba bien fina. Así es de que así rápido se van a tostar las tortillas, pa. Cabalita, va. Cuatro. Cabalita, le quedan cuatro. Una sardina. Limoncito para la sardina. Ajá. La sardinita. Está bien, bastante juguito, Rambo. Sí, hombre. Échale un trago. Nada. Así la va a echar. Así. Échala toda, toda échala. Miren, amigo. Esa comida es favorita para usted, ¿va? Media vez. No, es que la sardina es buena. No, pues yo le digo porque yo me la como, Rambo. Porque ya pusí aquella vez, recuerda, en el video, ¿va? Ajá. Pero como me llega más a mí con cebolla preparada ya después de estar así, va, en tomatada, como dijo Marina. Así es de que miren. Allí mismo. Ahí se le revuelve el huevito. Sí. Bueno, yo voy a servirme. Agarre bastante, Ramito, que a usted le encanta la sardina. ¿Ahí echa otro pedazo? No, ya no. ¿No quiere más? No. No, hombre, le. Huevito. Y allí tiene el limoncito, ya, mira, listo. Bueno. Está solo el chile, el buscador, Rambo. El chile, va. El
el don Julio. A ver, que se los quedó, mano. Un toquecito de sal. Aquí están las tortillas. Ah, limoncito. La jardín no sirve con limón. Ah. No. Se pone ácida, ¿qué? Vale. Bueno, lo que sobre lo vamos a llevar. Cuajada buena, va. Durita está, va. Está durita. Sí, hombre. Bueno, yo voy a sentarme a comer. Claro, que a eso va. Y es que cuando la tripa comienza a chillar hay que entrarle porque... Sí, hombre. Yo me encargo de tostar las demás tortillas. A ver. Está buena, va. Ahí está, que la jardina con limón no sirve. Y le echó limón. Ahí. Ah, pues entonces agarres esta, ¿ves? Mejor agarres esta porque... La, la pura agua se hace, ¿ves? Sí. Llevemos, comas esta y llevemos esa para la casa. No. Ah, oh, ya la puso ácida. Bueno, vamos a ver nosotros allá las tortillas. Vamos a ir a darle vuelta a las tortillas porque Rambito ya está comiendo. Y miren cómo están quedando de sabrosas, ve. Las tortillitas. Ricas, ricas. Vaya, Minor. Ahí está la tortilla de Minor. Vamos, Lassi. Más. Aquí está Lassi, miren, amigo. Vamos a darle su... Su tortilla. Comela así. Ahí está Lassi comiendo. Bonito lugar, miren, amigos, para estar acá. ¿Vieron qué bonito se pone de tarde aquí la diversión con los niños? Cuando los niños salen a jugar, pues se divierte mucho uno acá, amigos. Así es de que... Eso es lo bonito. ¿Qué le parece el almuercito, Rambo? ¿Le gusta? ¿Cómo? ¿Está bueno, va? Está bueno. No, está buenísimo. El huevito indio es sabroso, amigos, suscriptores. Saluditos allá para toda la linda gente de Apopa. O a, no sé si es Apopa que se llama ese lugar, pero para Alex y su familia. Bueno, y hoy sí están las otras. Esta ya está. Y Master Tierra, miren nomás cómo está de bueno esto. Vamos a ver qué tal. Vamos a acomodarlos por acá. ¿Ya estuvo, Rambito? Ya estuvo. Ahora, a descansar a la ranchita. Ya, gracias a Dios que ya estuvo este almuerzo. Ya estuvo. Si es rica la comida a la orilla de los ríos. Bien, va. Riquísimo. Estuvimos aquí trabajando. Luego les dio hambre. Todavía les sobró una Rambito para más tarde, va, Rambito. Está buena. Rica. Bajada. Bueno. Dame Rambito para que se eche un fresco. Aguárdelo para que se eche un fresco. Tome. Para que se eche un fresco. Usted sabe que algo es algo, como decía la viejita. $5, va. $5. Destiéndalo. Ahí está, amigo. Para un fresquito, calidad. Bueno, amigo, ha sido una alegría haber compartido este hermoso día. A la cartera. Échalo a la cartera. Ah, es que usted allá anda la cartera, ¿no? Ándale. Vamos a echar.
Ahí los aguarda usted las coritas que consiguen. Cinco pesitos. Ahí los aguarda tranquilamente. Y cuando dice comprar, solo destapa el teléfono. Ahí buena, buena idea tiene. ¿Cómo se le van a caer ya? ¿Cómo? No es caído. No. Y me alegro mucho, Rambo, porque pues el día de ayer estuvo en una quinceañera y bajó tempranito, ¿va? Tempranito. Temprano, sin nada de alcohol. No, pues es lo bueno. Y ya vi alcohol, ¿va? Claro. A Villarcol, porque yo veí los videos, vi el en vivo por Facebook, no sé cómo estaban transmitiendo. Y gracias a Dios, pues, sano como debe de ser. Bueno, sería este próximo video, Rambito. Ahí estamos, entonces, saluditos para todos. No olviden dejar un like. Salud. Próximo video. Ahí estamos. Próximo video, mi gente. Ya saben, se les quiere mucho. Bendiciones a donde quiera que se encuentren. Y les saluda Yamilek, la chinita Marina. En todo momento, se les quiere mucho.